Hola amigos de Oculus, gracias por acompañarnos en un programa más de Oculus Todo el Cine. Recuerden que este programa está hecho por cinéfilos, para ustedes que también son cinéfilos y me acompañan. Moisés Villegas, bienvenidos. Y también Carlos Huerta. Mi nombre es Luis Torísimo y dinos las redes sociales, por favor. Bueno, pues síganos. Estamos en Twitter como @OculusCine y también estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Oculus Todo el Cine. ¿De qué vamos a hablar hoy, Carlos? Bueno, okay, hoy vamos a hablar de un documental de Netflix. Es una serie que se llama Conversaciones con Asesinos, las cintas de Ted Bundy. Y también vamos a hablar de la nueva cinta de Adam McKay, El Vicepresidente Más Allá del Poder, con una actuación muy camaleónica de Christian Bale. ¿Será la favorita a ganar como mejor actor? Comenzamos. He didn't look like anybody's notion of somebody who would tear apart young girls. My name is Ted Bundy. I've never spoken to anybody about this. I am looking for an opportunity to tell the story as best I can. A person of this type chooses his victim for a reason. Possession, control, violence. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oculus Todo el Cine. Acabamos de ver un fragmento del tráiler de las cintas de Ted Bundy, una docuserie que está producida por Netflix y dirigida por Jordan Belfort, que también acaba de lanzar el tráiler de una nueva película llamada, en México, El Retrato de un Asesino. En inglés creo que se llama Extremely Wicked. Sí, tiene un algo así, pero la dirige el mismo director del documental que está ahorita en este momento en Netflix. Y pues trata sobre la vida de uno de los asesinos en serie más prolíficos en los Estados Unidos en los años 70, es Ted Bundy, que se le achacan más de 30 asesinatos de mujeres entre la edad de 15 a 25 5 años, exactamente. Y entre una de ellas una menor de edad de 11 años. Entonces, ¿a ti qué te pareció, Moy? Me gustó mucho, se me hace un documental que está muy bien hecho, tiene mucha información, recaban información de primera mano de gente que vivió el hecho. Recaban información de testigos, de víctimas, de los policías que estuvieron en el momento investigando a Ted Bundy. Los abogados, uno que otro psicólogo y sobre todo... Y una sobreviviente de un secuestro que él intentó llevársela y asesinarla, pero ella afortunadamente logró escapar. Y bueno, tenemos información de primera mano que son entrevistas a Ted Bundy. Él mismo en algún momento al periodista que lo está entrevistando hace su propio perfil psicológico y eso se me hace muy interesante. Le dice, a ver, háblame en tercera persona. Este asesino, ¿cuál es su perfil? ¿Qué hubiera hecho? ¿Por qué lo hizo? Y a mí eso se me hace muy interesante. Además, se me hace que es muy dinámico este documental. Es un documental de 4 capítulos y se me hace muy dinámico porque va brincando en el tiempo, no es lineal. Va a su niñez, después va al momento en el que está preso, después va al momento en el que se les escapa y así vamos siguiendo la vida de este asesino. Y como tú lo comentaste, toca... de primera mano información, porque hay documentales de asesinos en serie que están muy bien hechos, pero no entrevistan a los psicólogos o abogados de ese momento que defendieron tal vez a ese asesino, y aquí son víctimas, y entonces la información es de primera mano, no es el perfil que alguien hizo. Mucha gente sigue viva, ¿no?, de esa época. Sí, exactamente, como ustedes lo mencionan, recaban información de diversas fuentes, y eso hace que la credibilidad en el documental sea mucho más veraz. Y también, ¿qué podemos decir de este personaje? Oficialmente se le atribuyeron casi 38 muertes en 6 estados de Norteamérica, entre ellos Utah, Washington, California, Columbia, lo cual es... impresionante ver el trabajo que hizo este personaje tan enigmático, porque definitivamente todas las cintas que él grabó con el periodista que lo estaba entrevistando, valga la redundancia, fue increíble ver su personalidad tan carismática que tuvo durante los juicios, durante todo lo que la prensa documentó de él. Es impresionante cómo podemos ver ese buen perfil que él presentaba. El poder de
caerle bien a la gente, porque entrevistan a gente que estaba en el juicio, a chicas. ¿Cómo te sientes al verlo? Es que no creo que sea un asesino en serie y me gusta verlo aparte, ¿no? Sí, porque además es una persona, lejos de ser con mucha labia, muy carismático, pues físicamente bien parecido. Parece. Y eso le ayudó mucho a atraer a las víctimas, ¿no? Claro. Algo muy importante que pasa en el documental es que el juicio resalta mucho la defensa que él mismo armó. De sí mismo, conforme a lo que él estudiaba. A sus defensores, a sus abogados, los despedía incluso. Y él los defenestraba en el mismo juicio y decía que los defensores no se documentaban lo suficiente para defenderlo, a él. Y cada rato le reclamaba al juez por las condiciones en las que él tenía en la celda, que era muy, muy oscuro, que no podía leer, que no podía aprender, que no lo alimentaban bien. Entonces, en algún punto el caso se torna burdo y se torna en un... en un circo, lo mismo, lo llaman así en el documental, se torna en un circo, lo cual lo hace muy interesante y lo hizo muy mediático y abordó al personaje de forma mucho más carismática. O sea, lo hizo bastante reconocible por la gente y la gente no creía que era un asesino en serie. Y muy mediático, ¿no? Sí, completamente. Y la película trata también sobre eso, pero vamos a hablar más de este documental y ahorita regresamos. There was something unique about Ted's brain. He talked in terms of a voice in his head, and this voice would start saying things about women. He had very blue eyes. When he really got going, his eyes went absolutely black. Murder leaving a person of this type hungry, unfulfilled, would also leave him with the obviously irrational belief that the next time he did it, he would be fulfilled. And the next time he did it, he would be fulfilled. Or the next time you did it, you would be fulfilled. Gracias por seguir acompañándonos aquí en Oculus Todo el Cine. Estamos hablando de las grabaciones de Ted Bundy, una docuserie de Netflix. Y pues comentábamos que si esto es realmente una apología del asesino o del psicópata, y que fue muy comentado que algunas personas en Estados Unidos sentían como que este tema y el tratamiento que se le estaba dando era como exaltar el perfil psicópata de alguien que pues verdaderamente hizo algo atroz, matando más de 30 mujeres en su historia como asesino. ¿Tú cómo ves esto, Moy? Pues yo creo que la figura del asesino serial es muy atractiva siempre, es muy mediática. A la gente le intriga mucho qué puede motivar a una persona para matar y matar y matar con esa, con esa hazaña, ¿no? En este caso, yo creo que la serie esta serie documental no romantiza al asesino. Yo siento que lo muestra tal como es. En Estados Unidos hay una gran polémica porque va a salir la película protagonizada por Zac Efron, o sea, alguien muy bien parecido, muy carismático. Y que se parece bastante. Y que da la talla perfecta. Sí, claro, se parece mucho. Y en Estados Unidos hay mucha polémica porque dicen que lo estás romantizando, que la figura, que estás haciendo una apología de la figura del asesino serial, como con series, por ejemplo, también como You, que está en Netflix ahorita, en la que la sinopsis dice que es una historia de amor, en la que una persona es capaz de hacer lo que sea por conseguir el amor de su vida. Y no, realmente You también trata de un asesino serial. Pero a lo largo de la historia vemos a Hannibal, por ejemplo, Hannibal Lecter, el Silencio de los Corderos, en la que también es muy atractiva la figura del asesino serial. Vemos, por ejemplo, series como Dexter, en la que también es guapo, es muy bien parecido, muy carismático. Sí. Y en este caso Ted Bundy es una persona con esas características. Es muy guapo, es muy, muy bien parecido, es una persona educada porque estudió hasta dos carreras, preparado académicamente, y pues eso hace que esté esta polémica, ¿no? Que la gente piense que lo están romantizando, siendo que, bueno, las víctimas están muy enojadas con eso. ¿Algo idealizado? ¿Tú cómo ves, Carlos? Sí. Lamentablemente aquí, bueno, en el documental su punto positivo es que lo muestran tal cual es, está muy bien retratado toda esta figura a través de sus cintas, pero la personalidad que él irradia, sí, como ustedes lo dicen, contagia esa empatía y realmente no lo ves como un asesino. Además que él ya en su psique tenía claramente la inteligencia con la cual iba a realizar todos estos asesinatos, nunca tuvo algún desliz por el cual lo capturaran, a excepción en cuando
cuando lo capturaron, sí, ahí sí es donde hasta él lo hizo con propósito, o sea, todo lo tenía planeado. Escapó dos veces de prisión, una en, cuando estaba en una biblioteca por el cuando iba a la corte. Saltó de la ventana. Saltó del segundo piso de la ventana. Y la segunda, bajó alrededor de más de 10 o 20 libras para poder entrar en un... subir por los por aire acondicionado. En su misma estancia en la prisión, en su misma celda, él pudo escapar, lo cual él hace que sea un personaje que tenía una inteligencia muy bien definida y sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero reflejaba otra cosa en su personalidad, en su psique. Tenía aquí un trastorno incluso de un sociópata, de un narcisista, era extremadamente narcisista. Eso era el gran detalle que tenía este asesino y por lo cual fue tan famoso. Sí, y además, bueno, fue un caso muy mediático junto con el de Charles Manson, ¿no? Sí, yo creo que también son de los asesinos que han conmocionado a la opinión pública estadounidense, ¿no? Sí. Ahora, a lo mejor ya no se da tanto el hecho de asesinos seriales, sino de los niños que entran a balacear a las escuelas, sí, por ejemplo, que yo diría que es como un símil de esos asesinos seriales setenteros. Ahora, lo nuevo, la moda, o no sé cómo llamarlo, son estos niños que hacen masacres, ¿no? Claro. Que entran a escuelas o a bares y balacean a gran cantidad de gente, ¿no? Sí, y por ejemplo, también el tema de esta docuserie viene muy bien al caso a México, especialmente en esta actualidad donde los crímenes contra mujeres, los secuestros contra estas chicas, hace un recuento y hace un eco muy importante. Así que va muy bien con esta temática. Desafortunadamente es lo que está pasando en México. Ya es la cantidad de chicas que están siendo abducidas en el transporte y en cualquier sitio, ya es preocupante. Y esta serie puede recalcar algo de este tema. En este tema. Sí, exactamente. Algo muy importante es que el documental está dirigido por el mismo director que hizo la película con Zac Efron, que es Jorg Bellinger. Y me interesa mucho porque lo comentamos que es un lenguaje muy diferente en un documental como en una película, ¿no? Sí. Entonces, no sé, me causa mucha curiosidad ver cómo trata el tema Joe en la adaptación cinematográfica con Zac, cómo dirigió a Zac Efron para pudiera realizar al asesino. Se ve escalofriante, pero el tráiler no me promete mucho. Sí, el tráiler sí. De hecho, el documental es escalofriante al final cuando describe la parte donde está la cabeza de una de las víctimas. Sí, y se oye la grabación. Brutal, es brutal. Sí. Ves en primerísimo plano la foto de Ted Bundy. Y hoy es la grabación de cuando está declarando cómo enterró la cabeza de una de las chicas. Sí, claro. Y es escalofriante y creo que si no le da miedo a Joe Bellinger haber plasmado, poner a Zac Efron, asesinar a sangre fría y poner escenas explícitas, creo que la película va a ser muy efectiva, incluso más escalofriante que el documental. Claro. Pero les pido que la vean, está en Netflix ya disponible. Y pues ahorita regresamos, no nos tardamos nada. What do you say? I want you to be my VP. I want you. You're my vice. Well, George, I'm the CEO of a large company. And I have been Secretary of Defense. And I have been White House Chief of Staff. The vice presidency is a mostly symbolic job. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oculus, todo el cine. Acabamos de ver un fragmento del tráiler de la película de Vice, protagonizada por Christian Bale. ¿De qué trata esta película? Bueno, la historia despliega la vida de Richard, de Dick Cheney, que fue uno de los vicepresidentes de la administración, especialmente de George W. Bush, pero también nos cuenta su paso por la política como jefe de gabinete de la Casa Blanca, como congresista de Wyoming y también como secretario de defensa a través desde los 60s hasta 2009, que es donde ejerció su poder como vicepresidente. Toda esta personalidad que contenía esta identidad política tan prominente, y junto con su esposa, interpretada por Amy Adams, cómo crearon una pareja muy prolífica dentro de la política norteamericana. Así que siento que es una buena película. Está dirigida por Adam McKay. Hace 3 años lo vimos dirigir La Gran Apuesta, que en inglés se llamó The Big Short, que por ello ganó el Oscar como mejor guión adaptado. Exacto. Y que en esta cinta él también participa en el guión, pero ahora es un guión original. Y desde las primeras instantes nos pone él claramente de que
esta historia está basada en una vida real, y como este, con este vicepresidente fue una persona muy reservada, trató él de documentar y de sacar los datos lo mejor posible para entregarnos esta cinta, que es definitivamente una irreverencia y una sátira política en su máximo esplendor. Es como, definitivamente una buena opción. Uh-huh. Como comentaba, que estaba protagonizada por Christian Bale y está nominada a 8 Oscar. Uh-huh. Y entre ellas a Mejor Actor, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original. Y, Actriz de reparto. También. ¿A ti qué te pareció, Moy? Me gustó. No es mi tema preferido, es política norteamericana. Para muchas personas puede ser un poco aburrido. Sí. Tiene un tono un poco... Si vieron House of Cards, es muy similar. ¿Por qué? Porque son las entretelas de la política estadounidense, ¿no? Sí. Nos dicen la manera en la que negocia la gente para obtener puestos, etcétera. A mí las actuaciones tanto de Christian Bale, Amy Adams, Sam Rockwell y Steve Carell son... muy buenas actuaciones. Yo creo que Christian Bale borda el personaje, es muy parecido. Le entendió perfectamente, es muy parecido y sobre todo es un gran reto actoral porque lo vemos de joven, lo vemos a su mediana edad y lo vemos ya siendo un anciano. Sí, claro, y, sí. Y también Amy Adams, entonces bordan muy bien el personaje. Está hecho como en un tono de irónico, sí, como en un tono de sátira. Sí, un tono sátira. Y además es una mezcla como de película y documental, porque además nos está poniendo muchos, muchas escenas reales de cosas que sucedieron en su momento. Como el 11 de septiembre. Como claro. El 11 de septiembre. A mí me gustó mucho. Te digo, no es un tema para todos, no es un tema divertido, digamos, pero a mí me pareció muy bien hecha. Me parece que la manera en la que está grabada con ese grano que te hace ver como vieja la cinta, está muy bien ambientado en los 70s, bueno, a lo largo de toda la vida de este vicepresidente, y pues te das cuenta que era la persona que movía los hilos detrás del poder de George W. Bush. Eso es impresionante, ¿no? Algo que me impresionó bastante de la película es, una de ellas, la actuación de Christian Bale, que tiene esta capacidad desde El Maquinista de cambiar su fisionomía de su cuerpo para poderse adaptar a un solo personaje. Aquí subió unos cuantos kilos para poder interpretar a Dick Cheney, lo cual yo dejé de ver a Christian Bale en algún momento de la película. Claro. Y sí estaba bien el personaje. Sí. Ya, le crees completamente que él es Dick Cheney, y lo cual hace que su interpretación, la calidad de su interpretación sea muy... El tono de voz. Los gestos, la mirada. Y cuando, a pesar de que tiene el maquillaje... El lenguaje físico, ¿no? Sí. El final, que hace un monólogo como de un minuto. Oh, sí. Ese final es impresionante. Y también la actuación de Amy Adams... como esta mujer que maneja a Dick Cheney de alguna manera. Sí, porque es es la mujer detrás de todas las decisiones, las consulta primero con ella, ¿no? Y creo que Amy Adams, sí merece el Oscar por esta actuación. Yo creo que ya, si no se lo dieron por otras, creo que esta es la parte en que la pudieran reconocer por esta actuación, porque se ve incluso el tono de voz de ella, el acento que ella genera para el personaje de Lynn Cheney es bastante efectivo, y yo veía a Amy Adams y yo no la reconocía. Dijiste, es la chava de Encantada que vimos en la película de Disney. Muy camaleónica. Amy Adams se está convirtiendo en una muy buena actriz. Sí. A mí no me termina de convencer tanto, pero en esta película me parece muy bien. Y es muy rescatable también la actuación de Sam Rockwell. Sí, es buenísimo. Sam Rockwell interpreta a George W. Bush y es idéntico. Es igualito. El lenguaje corporal que tienen cuando están en la mesa platicando, el ladeo de la cabeza. También es impecable. Le crees completamente que es este títere, porque eso es lo que fue este presidente de los Estados Unidos. Fue un títere que lo manejó Dick Cheney. Eso fue lo más impresionante. Y Dick Cheney fue uno de los responsables de los actos terroristas que se hicieron hacia Irak y hacia Afganistán. Esta guerra que hubo, él fue la mente maestra detrás de todas estas decisiones políticas que por esto fue un personaje tan controversial y tan polémico dentro de la política. Y que de alguna forma... se le puso atención a la situación que él creó, pero también supo hacerlo todo debajo del agua y pasar desapercibido como personaje político, que es lo que resalta mucho la película. Pero vamos a un corte y ahorita regresamos, no nos tardamos ni 2 segundos. People will always try to take it from you, always. Nothing can break me down. I'm the man.
Are you even more ruthless than you used to be? Gracias por continuar con nosotros en Oculus Todo el Cine. Seguimos hablando de Vice, dirigida por Adam McKay y protagonizada por Christian Bale y Amy Adams. Esta película que tiene 8 nominaciones, a mi parecer muy merecidas, y que la mayoría de ellas son muy técnicas. ¿A ti qué te parece? ¿Tú cómo ves estas? ¿Le es competencia a Roma o no? Vamos a hablar de Roma como quiere el productor. Siempre, always. Bueno, digo, en la categoría de mejor actor, pues no Roma no tiene, y se lo va a ganar Christian Bale. A mí me gusta mucho su interpretación y yo creo que Christian Bale lo tiene. Amy Adams está muy bien también. Yo creo que también merece merece la nominación y a lo mejor. Sobre Marina de Tavira. Está Marina de Tavira. Está, bueno, está Emma Stone. Y la niña. De si la colonia hablara, ¿no? Si también. La competencia está fuerte. Pero es que aparte, la competencia está fuerte, pero aparte este año está como. Se te hace como que está no de hueva. No, es que los estándares bajaron. Es que exacto. Simplemente con ver a Pantera Negra dentro y a Bohemian Rhapsody dentro de las categorías fuertes. Bohemian Rhapsody no la toca. Estamos no, en a mí no me gustó nada. Pero como actor de reparto tenemos a Sam Rockwell y bueno, está compartiendo la terna junto con Mahershala. Y entonces, que a mí Mahershala, digo, bueno, ¿qué? ¿No te parece buen actor? Sí, pero ¿y? O sea, ¿cómo que ¿y? Ya es negro, ¿pero qué? O sea, a mí no me parece nada extraordinario desde Moonlight. Y ahorita sí, o sea, probablemente pueda que sea un buen actor. Pero está entra dentro de esta vorágine de lo políticamente correcto. Ok. Y creo que lo están exaltando más de lo que es. Más igual que Moonlight. O sea, a mí Moonlight me gustó muchísimo, pero sí creo que como Oscar a mejor película que ganó, no. Y creo que le está pasando lo mismo con Mahershala Ali. Lo están exaltando, esta onda de Pantera Negra también. Creo que La tendencia afroamericana en los premios creo que ya lo están haciendo muy forzado, ¿no? Sí, bueno, y ahorita tenemos películas como Black Panther, tenemos Green Book, tenemos... No soy racista. No. Tenemos Black Clansman. Tenemos Green Book y tenemos a Mahershala. O sea, tenemos a muchos actores y producciones en la que participan mayormente afroamericanos que están entrando. Y pues volvemos a la polémica. Es una cuota racial. Es como si dijeran, bueno, ¿sabe? Que se quejaron de que no hubo negros un año. Ah, bueno, pues ahí les van todos los negros. Sí, exacto. Y quisieron incluir a las producciones que más abarcaran este tipo de temas. Así y ahorita tenemos atascado el Oscar de negros. Con Pantera Negra tenemos, ¿eh? Para aventar para arriba. Y levantas el plato y está... Y bueno, muchos dicen que también la nominación de Roma pues es una cuota de cierta manera racial, porque bueno, estamos hablando de una minoría mexicana que nunca ha estado representada en los premios y en las actuaciones. Entonces, a lo mejor si estamos hablando de cuota racial, estamos hablando de cuota étnica posiblemente, pero bueno, el Oscar pues tiene que ser incluyente y a lo mejor tiene que ser universal, yo creo. Y no olvidemos la cuota política con esta cinta del vicepresidente también. Realmente las nominadas tienen ahí una tendencia y una postura para cubrir ciertos requisitos que la academia está casi siempre premiando, así que creo que no hay unas gratas sorpresas o no hay grandes sorpresas dentro de esta premiación, y el vicepresidente, a pesar de que no toma una postura nacionalista o tanto de republicanos como demócratas, no toma una postura, y eso también es un buen punto a su favor. Bueno, no, de hecho, en la película, después de los créditos, quédense porque tiene un epílogo en el cual la propia película se burla de sí misma. O sea, ella dice, bueno, es que tú quieres ser... Esta película ya les entendí. Quiere ser una película liberal, ¿verdad? Sí. Dicen, no, creo que no. Esta película no fomenta la postura republicana o la postura demócrata. Y ahí hay una confusión y un enfrentamiento que es completamente irrelevante. Pero creo que los Oscars este año son... Yo no los había visto tan políticos como este año. O sea, sí. Quieren tocar y cubrir cuotas sociales, raciales, que se me hace como muy forzado y ya no estamos... premiando, o ya no están premiando, ya no estamos, estoy en el comité de esto. ya no estaban premiando lo artístico, lo que realmente merece el mérito de reconocimiento, sino que estamos cubriendo
la cuota de nuestros propios ideales como academia, de lo que queremos reflejar ante la ideología de Trump y cómo queremos que los demás países que están en contra de Trump nos vean, ¿no? Sí, es, claro. es una protesta a Trump. El Oscar siempre ha tratado como de estar en contra del establishment, ¿no? Estar un poco en contra de lo que Trump representa como una persona intolerante y racista. Y yo creo que el Oscar trata de ser como un contrapeso a eso y siempre está como machacando el tema, ¿no? Claro. Coméntenos, pasen a nuestras redes sociales de Oculus Todo el Cine, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Coméntenos qué les parece estas nominaciones al Oscar. Si ya vieron Vice, también coméntenos qué fue lo que les pareció, cómo les pareció la actuación de Christian Bale, Amy Adams, la dirección de Adam McKay y en comparación con The Big Short, ¿cuál tiene el mejor trabajo del director? Yo pienso que The Big Short es un mejor trabajo. No toma tantos temas políticos, se va más a lo sociopolítico y a lo financiero. Además, el elenco también es muy bueno. Y The Vice también es un muy buen ejercicio, pero sí siento que se queda encuadrado en esa política, en esa postura de la academia. Pues véala y nos comentan. Nosotros vamos a seguir hablando de cine la próxima semana, martes 9 de la noche. No se lo pierdan y nos despedimos. Sí. Hasta la próxima. Hasta luego. Oculus, hablemos de todo el cine.